La Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Lowell Bruckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 900 10 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Muy buenas tardes, amigos. Estamos en un estudio en que nos basamos totalmente en la Biblia. Ya nos hemos metido en algunas de las cosas más importantes en este estudio bíblico sobre la profecía. Y ahora estamos en 2 de Timoteo capítulo 3, que es una señal, son varias señales, pero hablándolos como un cuerpo de pensamientos, es una señal importante también del último tiempo. Pablo profetiza haciendo una lista de características del pueblo del último tiempo. Este pueblo existe hoy y nos hace saber que estamos en los últimos tiempos. El primero de la lista es el más importante. Y es la fuente de donde provienen los demás. ¿Cuáles? Amadores de sí mismos. Egoístas. El egoísmo es totalmente el contrario a lo que es el cristianismo. El cristianismo nos enseña a amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con toda la fuerza. Nos enseña que es el mandamiento sobre todos los mandamientos y como algo que rebosa del primer mandamiento es el segundo. Amarás al prójimo como a ti mismo. Antes de todo lo que tiene que decir, el apóstol asegura a Timoteo, que es su hijo en la fe. Le dice, Timoteo, debes saber esto. Pero el Espíritu Santo inspira la palabra de Dios, incluso lo que acabo de decir. Y por eso, por el Espíritu Santo, la Biblia vive para nosotros hoy. Y el Espíritu nos dice, hermano, hermana, a ti y a mí debes saber esto.
es necesario hablar de estas cosas. Define los postreros días como tiempos peligrosos. Ya hemos enfatizado que la misma palabra griega significa y es traducido en el Evangelio de Mateo como feroces. Estaba hablando de endemoniados, Mateo, y decían que eran extremadamente feroces. La misma palabra tenemos aquí, definiendo los últimos tiempos como tiempos feroces o peligrosos. Hemos mencionado algunos de los peligros y hemos explicado que el peligro está relacionado con el egoísmo, sea el amor propio o, como dice el texto, ser amador de sí mismo. Hemos visto la relación con la característica de ser avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Ahora continuamos hablando primeramente de ser desobedientes a los padres. Es la característica que sigue. Bien, desobediencia a los padres. Amándose a sí mismos, que es la primera característica. Y todo está relacionado con eso. Al amarse a sí mismo, desprecian a los padres. Es una rebeldía contra cualquier autoridad. La sociedad hoy destruye totalmente por la filosofía de dejar al niño expresarse. Dicen que el niño tiene el derecho de expresarse, como si un niño sabría expresarse correctamente. En verdad, yo creo que estas personas lo que quieren hacer es tener demasiada influencia sobre los niños y sus padres no tanto. El error grande de los expertos, poniendo esta palabra entre comillas, expertos, sobre cómo criar a los niños. Que el niño se expresa solo es un engaño diabólico. La vez pasada hablamos de doctrinas de demonios. Por quitar la vara de disciplina, ahora te pueden echar en la cárcel. Si tú usas la barra, hay que tener cuidado de no hacerlo públicamente hoy en día. Es peligroso para el padre aplicar la disciplina necesaria en sus hijos. Así el niño crece creyendo que es lo más importante que hay en el mundo. Tiene derecho de expresarse. Si quiere el juguete de otro, lo quita. Y ya siendo adultos, ya quiere cosas más grandes y quita, por ejemplo, el dinero del otro. Si no por una forma legal, lo robaría. Todo es para él. Si llega a ser poderoso, por ejemplo, como Alejandro Magno, quita las naciones de otros. El egoísmo está en todo eso. Seguimos. Ingratos. Fácil de entender lo que es esto. Después de desobediencia a los padres, ingratos. Como se cree el más importante del mundo y los demás y toda la sociedad le debe a él, ¿por qué estar agradecido? Solamente recibe, cree él, lo que debe ser suyo. Estas características son como una cadena, uno conecta a otro. Desobediencia a los padres, ingratos. A la madre por haberle dado luz, no importa. Al padre por los años de alimentarle, vestirle, educarle, no está agradecido. Todo se debe a él. Y todo tiene que ver con el egoísmo, el amor propio. También ingratos en cuanto de las cosas de Dios. Es difícil que una persona así aprecie lo que es la gracia.
ya que lo verá como algo que merece, siendo tan maravilloso que es Él. Dios le debe. Así que gracia ya tiene otro sentido. Permíteme intentar una pequeña ilustración sobre cómo esta característica influye la interpretación de la Escritura. ¿Cómo interpreta, por ejemplo, la palabra justo? Solamente lo uso como una ilustración de cómo muchas veces es interpretada la Escritura en nuestros días. Voy a usar como el ejemplo lo que se encuentra en el primer capítulo de Mateo, donde el ángel se manifestó a José. Pero bueno, este fue antes. Haya José que la señorita desposada a él, María, se encuentra embarazada con niño. Y él no sabe cómo pasó eso. Imagina lo peor, que ella se había fornicado con un hombre. Pero la Biblia empieza con esta palabra. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Entonces, José está en una confusión porque no sabe de esta obra del Espíritu Santo en ella. El ángel se manifestó a María, pero a José no, todavía no. Y él la encuentra embarazada. Y como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Ahora, la interpretación incorrecta sería pensar que José era justo porque no quiso infamar a María. Pero no es así. Era justo porque pensaba correcto, según la ley, dejarla. Él era un hombre justo, un hombre que hacía las cosas según la ley de Dios. Y en la ley de Dios, el mandamiento fuera que la dejara. Era justo porque pensaba correcto según la ley dejarla. Pero no quiso infamarla. Ya estamos hablando de otra cosa. No querer infamarla, ¿por qué? Porque era compasivo. No porque era justo. Porque era compasivo. La misma manera de interpretar la palabra sobre la justicia de Dios es pensar que Dios es justo porque nos quiere salvar. No tiene que ver con con la justicia. De que Dios quiere salvar, no se hace justicia. La justicia de Dios nos condena. Él es justo porque nos condena, porque somos pecadores y para poder cumplirse la ley en nosotros somos condenados. Porque el pago del pecado es la muerte. O sea, la pena dado a los que pecan es la muerte. Este es llevar a cabo la sentencia dado por haber pecado. ¿Ves? Es la justicia de Dios que nos condena. Dios es justo porque nos condena. Nos quiere salvar, eso es cierto. Pero no porque es justo, sino porque Él nos ama. Es otra cosa. No tiene que ver con la justicia. Un comité de pastores estaba discutiendo el asunto de hacer justicia. Yo lo vi. Que querían justicia, decían. Uno de ellos reaccionó diciendo, no queremos justicia.
queremos misericordia. Quise dar el ejemplo para que sepas cómo el ambiente de la sociedad influye el significado de nuestro vocabulario. Minimiza la gracia, porque el mundo cree que Dios le debe algo. Por eso es ingrato. Fue característica de los hebreos en el desierto. Se lee de ellos. Lo ingrato que eran, que Dios le libertó de la esclavitud. ¿Y qué quisieron ellos? Volver a la esclavitud. Porque allí había ciertas cosas que no había en el desierto. Sí, la vida en el desierto era duro. Pero bueno, Dios les estaba guiando, y si hubieran sido obedientes, hubieran entrado pronto a la tierra prometida y no quedarse 40 años en el desierto. Pero el pueblo era ingrato por lo que Dios les dio, y les dio de comer, y les dio agua en el desierto. Sobrevivieron 40 años en un desierto, pero no estaban agradecidos por lo que Dios les había hecho. Ingratitud es un pecado primordial por todo lo que estamos aprendiendo en estos estudios. Los pensamientos están puestos en sí mismo y no piensa a Dios, en Dios. Enfocamos los derechos humanos hoy en día mucho. Pero ¿quién habla de los derechos del Creador? No se fijen que Él nos ha dado todo. Tenemos mucho hoy en día de una religión para mimosos. Gente ingrata. Gente que cree que el mundo les debe. Muy prominente hoy en día. Seguimos adelante. La siguiente característica. ¿Dónde estamos? Estamos en 2 de Timoteo, te había dicho antes, capítulo 3. Hemos ya pasado de varias de las características aquí de la gente de los últimos tiempos. Déjame leerlo pronto. Empiece Pablo diciendo, ya lo he dicho, también debes saber esto. Esto es algo que debemos saber. Yo estoy obligado a predicar esto, a enseñar esto. Al hablar de la profecía de los últimos tiempos, pudiera hablar de muchas cosas. Y espero que sí, hablaremos de muchas cosas. Pero también esta es una señal de los últimos tiempos y debemos saberlo, según el apóstol. Y claro, el Espíritu Santo que le inspira nos está diciendo hoy, debes saber esto. En los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, ya lo hemos dicho, feroces, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Característica número uno, avaros, amadores de dinero, vanagloriosos, gente que hablan de sí, se jactan, soberbios, personas orgullosos, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, y ahora estamos en la última de versículo 2. La última característica es que serán impíos, vamos a estudiarlo. Podemos decir que el impío es el opuesto del piadoso. Piadoso es la persona, digo, con la característica de Dios en sí, que Cristo vive en él y vive una vida piadosa. El opuesto es ser impío. No tiene a Dios, no tiene temor a Dios, no tiene morales, no tiene convicciones, no hay nada piadoso en él. Falta cualquier semejanza a lo que sea bueno. No existe el bueno en él.
Estas personas no poseen nada santo, ni desean poseerlo. Esta fue la característica que trajo el diluvio en los días de Noé. Génesis 6, 5. Escucha. Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis 6, 5. Eran impíos. Seguimos. Sin afecto natural. Ya estamos en versículo 3. Es una sola palabra en griego que quiere decir amor familiar. Sin afecto natural, sin amor familiar. Probablemente la evidencia más grande del amor de familiar es el amor que la madre posee para sus hijos. Es famoso, ¿verdad? El amor de la madre. Acabamos, no hace mucho, celebrar el Día de la Madre. Y es cuando los hijos piensan, ¿verdad?, en el amor de su madre. Es un amor que muchas veces es muy fiel. Normalmente, a unos criminales que han hecho mucha maldad, tienen un lugar en su corazón que es blando y tierno cuando piensan de sus madres. En muchos casos, en otros no. Pero es la evidencia más grande, creo, de este amor familiar. El amor que la madre tiene para sus hijos. Pero ¿qué está diciendo aquí? Que en los últimos tiempos estarán sin afecto natural, sin amor familiar. No creo que tengo de definir este amor, ni dar ejemplos. Es reconocido universalmente y alabado de forma común. ¿Pero qué pasa? Cuando hace falta en la sociedad, aún que sea por un pequeño porcentaje de no existe afecto natural en una madre, que leemos, que escuchamos en las noticias, madres que abandonan a sus hijos. Los han dejado en el basurero a veces. O los abortan. No los quieren. Falta de afecto natural, dice la Biblia. Es una característica que está desarrollándose en nuestros días. Es quizás la forma más increíble de la falta del afecto natural. Pero lo estamos viendo en el día de hoy. Pero pensando de una manera más en general, vemos hoy que la cercanía de los miembros de una familia no es como fue en el pasado. La consecuencia es que los valores familiares no son apreciados. Son menos importantes que antes. Cada miembro de la familia toma su propio camino. Otra vez, reina el egoísmo. El amor propio y este excede al afecto natural. Reina el egoísmo. El divorcio contribuye fuertemente a esta característica. Muchas escuelas desaniman al estudiante a depender de sus padres y su familia. Lo estuve hablando como el hijo es desobediente a su padre. No sé, en muchos lugares, no en pocos. No es ilegal que una niña, una adolescente que se embaraza, se aborta sin tener que avisar a sus padres. ¿Puedes imaginarlo? Pues esto se hace. Desobedientes a sus padres, no lo toman en cuenta. No hay afecto natural ni para la criatura en su seno, ni para sus padres para avisarles lo que la pasó. Reina el egoísmo. Y hay maestros, hay profesores
en la escuela, que dicen a la chica, no tienes que decir nada a tu padre. Quiere que la niña haga sus propias decisiones cuando no tiene la edad para elegir correctamente. No es que ellos quieren que la niña elige. Ellos quieren controlar sus decisiones. El divorcio contribuye fuertemente a esta característica, le digo. Y por que la casa se divide, los niños más y más van en su propia dirección sin tomar en cuenta a la familia. La gente hoy en día es sin afecto natural, hablando en general. Claro que hay muchas familias buenas. Pero bueno, estamos hablando de esta característica que va desarrollándose y es más y más común en estos días. Le anima a confiar en sí mismo cuando no tienen la edad todavía, no son adultos todavía. Implacables, ¿qué quiere decir? Que es imposible satisfacerlos. ¿Ves cómo se encadena todas estas cosas? Amor propio, desobedientes a los padres, ingratos y luego implacables, que es imposible satisfacerles. Está muy compatible con la ingratitud, esta característica, implacables. Con estos es imposible llegar a un acuerdo. Son indispuestos a hacer cualquier reconciliación. Imposible satisfacerlos. Creen que tienen razón absoluta y no saben dar un poco de la razón al otro. Ni aceptan nada de la culpa, ni la responsabilidad. Hablamos de esto anteriormente sobre el asunto en general de ser amadores de sí mismo. Antes de llegar a las categorías particulares, el que ama a sí mismo es imposible satisfacer el egoísta. Por eso, ya es su categoría. Está ya en esta categoría. Es implacable. Implacable, imposible satisfacer, imposible tomar la culpa, imposible que sea responsable para nada. Sigue, estamos todavía en versículo 3 entonces, sin efecto natural, implacable es lo que sigue, calumniadores, ¿qué es un calumniador? En Apocalipsis 12, 10, el diablo es nombrado aquí. ¿Es nombrado qué? El acusador de nuestros hermanos. El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Calumniador tiene que ver con acusar. Posiblemente es su oficio principal del diablo. Acusar día y noche es un abogado acusador y no tiene facultad de perdonar, ni reconocer el arrepentimiento, ni el remordimiento por la persona que ha pecado. No deja de acusar. El calumniador es como él. En verdad es un gran aliado de Satanás. El Espíritu Santo, por su parte, es el consolador y nos consuela por su poder de abogado defensor. Ahora, las palabras esto, estamos hablando de abogados, claro, son palabras que tienen que ver con la ley. El abogado acusador acusa a la persona culpable o no culpable
pero la persona que el defensor, pues, y el abogado defensor es el Espíritu Santo, es el, este es lo que significa su nombre en griego. Era un término legal. El término que en griego quiere decir uno que está al lado. Uno que está al lado es el nombre dado para el consolador en Juan, capítulo 14, 15 y 16. Habla de Cristo, como del Espíritu Santo, como otro consolador, pero la palabra griega significa uno que está al lado y refería al abogado defensor. Tú y yo, si no somos enseñados, si no hemos estudiado la ley, no sabemos cómo portarnos bien en la casa judicial y que llegamos delante del juez. Y tenemos que saber la ley para poder defendernos. Bueno, la gente común no lo sabe como un experto y por eso ellos pagan a un abogado defensor para defenderle. Este es el nombre dado al Espíritu Santo. Este es el consolador. Consolador en ese sentido. Porque el diablo es el acusador y nos está acusando de día y de noche delante de Dios. Y no sabemos cómo portarnos en este ambiente. Además, el diablo es mucho más inteligente que nosotros y no podemos competir con él. Así que no podemos defendernos solos. Cristo nos ha dado un consolador, un abogado defensor. Es la palabra dado allí. Paracleto. Paracleto es la palabra griega. Uno que es llamado a estar a nuestro lado. Un defensor. Un abogado defensor. Bueno, este para mí es muy importante. Yo lo necesito. Yo creo que tú también lo necesitas, hermano. Si conoces el ataque del diablo, yo lo conozco muy, muy bien. Lo he experimentado mucho y gracias a Dios por el consolador. Ah, el diablo te atacará y te acabará si fuera posible. Si no fuera por el Espíritu Santo a nuestro lado, defendiéndonos correctamente y poderosamente delante de Dios Padre. El Espíritu Santo es el consolador y nos consuela por su poder de abogado defensor. Dios siempre quiere perdonar y Cristo sacrificó su vida para salvar. El calumniador se especializa en derrotar y derrumbar. Si tiene que desviarse de la verdad para hacerlo, lo hará. Le viene fácil la difamación y la calumnia. Calumnia. ¿Ves la palabra calumniador? Uno que acusa delante de Dios y delante de nuestra cara. No nos quiere perdonar. En el último tiempo habrá personas calumniadores que atacan a sus propios familiares, amigos, y no quiere hacer bien, no quiere el bueno para la otra persona, quiere acusar. Todo su gusto es en acusar. Yo creo que es muy buen aliado del Satanás. Bueno, es el calumniador, entonces. Vamos adelante. Intemperantes. Impetuosos, infatuadas, amadores, no hemos llegado. Ahí, sin afecto natural, implacables, calumniadores y luego intemperantes. ¿Qué es eso? Uno de los frutos del espíritu es la templanza. La templanza.
hemos visto que el que es amador de sí mismo solo busca satisfacer a sus deseos. Cuando Pablo habló con Félix, le hablaba de esta palabra templanza. Y dice que Félix se tembló porque podía ver en sí la falta de la templanza. Este hombre dio libertad a sus pasiones. Como lo hacen los que tienen autoridad y poder muchas veces. Pero este es un fruto del Espíritu Santo, la templanza. Y los cristianos tienen esto por el Espíritu Santo que les da poder para controlar sus pasiones, sus deseos. Pero el que es amador de sí mismo, ya ves como todo está encadenado, está junto, quiero decir. Es como una cadena de cosas, uno que sigue al otro. Él vive para satisfacer sus deseos. Solo piensa en sí, se ensalza, así que no intenta enfrenar sus pasiones, sino vive para satisfacerlas. Es intemperante. El intemperante practica lo que es contrario a la templanza. No se controla. No tiene freno, podemos decir. Así es el intemperante. Vamos adelante. ¿Qué sigue? Crueles. Ojalá que tenga la Biblia abierta, que pueda ver estas cosas uno por uno. Estamos en versículo 3 ya. Crueles. Crueles. Bueno, esta casi no necesita definición. Sabemos lo que es ser cruel, ¿verdad? El cruel solamente es consciente de su propio dolor. Y porque le duele a él muchas veces, él quiere también herir a otros, lastimarles. Por una forma, si no físicamente, quizás emocionalmente o lo que sea. El cruel solamente es consciente de su propio poder, porque es amador de sí mismo, y cómo ha sido ofendido o insultado. No se da cuenta del sufrimiento que él mismo causa a otras personas. Es insensible. Seguramente en esta categoría hay personas que pueden torturar hasta físicamente, algo que casi no es posible imaginar cómo puede ser posible. Digo, cuando veo a la gente que les encanta torturar, lo he visto con animales, da una pena ver cómo la gente a veces trata con sus animales, pero tratan también así a otras personas. Lo veo casi imposible. No lo entiendo. A los niños los abusan. No tienen ningún control sobre sus pasiones, sobre su ira. Hay los que son crueles a los animales, he dicho. También hay los que causan sufrimiento de otras formas. Por guardar rencor y amargura, quieren lastimar. Buscar venganza. Son crueles. El apóstol Juan escribió: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. La persona cruel, sí, hasta puede ser homicida. Pero aunque no mata con sus palabras, con su actitud, con lo que él hace a la otra persona, es como si quisiera que fuera muerta. Le ve mejor muerto que vivo. No tiene el valor quizás de matar, como algunos sí tienen esto también. Pero muchos
no quieren ser homicidas, pero mata a la otra persona por hablar contra de él, por atacarle por mil maneras, el que no quiere perdonar. Quizá no tortura físicamente, repito, pero quiere causar sufrimiento en la otra persona porque es cruel. Seguimos. Al versículo que leí en 1 de Juan, era 3:15, 1 de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. No lo mata con un cuchillo o con una pistola, pero no le importa la vida de la otra persona y lo ataca y le lastima. No le importa, no es sensible al dolor de la otra persona. Es cruel. Sigue. Algo muy relacionado. Van estas cosas uno con el otro, como una cadena de maldad, uno conectado al otro. Aborrecedores de lo bueno. Aborrecedores de lo bueno es la última característica en versículo 3. Esta característica es prominente hoy en día. Si escuchas la política que va desarrollándose hoy, jamás creía que el mundo llegaría a la desgracia a que ha llegado hoy en día. Aborrece la gente a lo bueno. Dice, viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Jesús lo dijo. Juan 16, versículo 2. Viene la hora. No había llegado, pero vendrá, dice la hora, cuando cualquiera que os mate cree que está sirviendo a Dios haciéndolo. ¿Qué te parece? Se engaña hasta este punto. Ellos se creen correctos. Su religión quizás es mayor que los de otros. Es más legítima. Y si Dios está en su religión, están dispuestos a matar a otra persona. Yo he visto dos personas. No digo que los he visto, pero sí sabía de dos personas, conocidos míos, que fueron matados por una multitud de una religión contraria. Religiosos lo mataron. Y esto es muy común, y especialmente en el día de hoy. Aborrecedores de lo bueno. Viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿Ves cómo es engañado? Es un engaño tremendo del diablo. La profundidad del engaño hoy en día es asombrosa. Oí a una persona decir, escuche bien, ¿qué dijo? Lo oí en la televisión. Una mujer muy conocida, pero dice, la oí decir, me consideraría una mala cristiana, se consideraba cristiana, ¿verdad? Pero me consideraría una mala cristiana si no creería en el aborto. Yo no sé cómo razona, ¿verdad? Pero engañado hasta este punto, que es cristiano creer en el aborto, que el cristiano debe creer en el aborto y si no es malo cristiano. Hay un intento fuerte hoy en día de aceptar la perversión. La persona que no entiende el amor de Dios piensa que los que protesten tales cosas como el aborto, como la perversión, les falta amor cristiano. Hay algunos cristianos también que malinterpretan el amor de Dios. Generalmente la sociedad ha puesto estos asuntos en el mismo nivel como cuando buscaban derechos para la mujer en la sociedad, o justicia
e igualdad para la gente morena. Y hubo, claro, movimientos para estas cosas. Y por la igualdad de la mujer, por el derecho a votar, por el derecho a hallar el mismo trabajo que los hombres y ser pagado igual el salario. Esto fue justo. Esto fue necesario. La igualdad de para la gente morena, claro. Todos los hombres delante de Dios son iguales, ¿verdad? Y esto fue un movimiento bueno que libraba primeramente la esclavitud. Luego buscaba igualdad en la sociedad para la gente morena. Eso fue bueno. Ahora, ¿saben qué? Están diciendo que los perversos necesitan la misma igualdad en la sociedad. Los que se abortan deben ser apreciados por haberlo hecho. La persona que no entiende el amor de Dios piensa que los que protestan tales cosas les falta amor cristiano. Cuidado por ese engaño, porque es prominente. Generalmente la sociedad ha puesto estos asuntos, te digo, en el mismo nivel como la igualdad entre los sexos, la igualdad entre las razas. No vaya a pensar que tales asuntos es una cuestión de opiniones, sino una ignorancia de la enseñanza bíblica. Para nada les importa lo que la Biblia enseña sobre tales cosas. Viven un cristianismo sin abrir a la Biblia. Un cristianismo sin Biblia, sin autoridad, sin verdad. Si no fuera por el relato bíblico, ni nos diéramos cuenta del nacimiento de Cristo en Belén, de la crucifixión o la resurrección. Todo ha venido a nosotros por medio de la Biblia. Ahora, ¿cómo va a ser uno cristiano si no abre la Biblia, si no estudia la Biblia? Un cristiano sin la Biblia es una religión. Un cristianismo, digo, sin la Biblia, es una religión ajena. No es cristianismo. Serían mucho más honestos si sencillamente dirían que no sean cristianos. Pero hemos dicho desde un principio que esta porción también incluye a los que están en la iglesia. Está cumpliéndose delante de nuestros ojos esta característica, que la gente en el último tiempo serán aborrecedores de lo bueno. Un cristianismo torcido totalmente. Seguimos, estamos ya en versículo 4. Y aquí habla de traidores. No quisieras tener estas personas a tu lado en la frente de la batalla, te digo, porque no tienen lealtad a ninguna cosa, a ninguna causa, sino solamente a sí mismo. Todo lo demás es secundario y son capaces de abandonarlo y cambiar direcciones en un momento. Como he insinuado, son cristianos que no practican el cristianismo. En muchos casos, su propia iglesia rehúsa servirles la comunión porque no andan de acuerdo con sus enseñanzas. En verdad, están en esta categoría que tenemos por delante. Son traidores, no solamente contra los países, las naciones, pero traicioneros en cuanto al cristianismo, como fue Judas. Impetuosos. La característica de actuar o hablar antes de pensar. Otra palabra es ser impulsivo. Demuestra una persona no disciplinada. Entra fácilmente en compromisos y otros asuntos sin pensarlo bien. Como Esaú, por ejemplo, que vendió su primogenitura. Impulsivo.
Génesis 25, versículo 31, te habla de esto. ¿Cómo lo ve el escritor de Hebreos? En Hebreos 12, 16, está hablando de Esaú, ¿verdad? Tú sabes la historia, ¿verdad? De cómo vendió la primogenitura a su hermano menor. No lo apreciaba. ¿Por qué? Porque tenía hambre y quería comer en el momento. Dice, ¿qué me vale mi primogenitura? Lo que era una gran bendición en su día, porque recibió doble herencia si tenía el hijo mayor, en otras palabras. Doble herencia, él lo vendió. Digo, no, yo quiero comer, dame de comer y te doy mi primogenitura. La Biblia lo llama también, digo, en Hebreos 12, 16, véalo, no lo voy a leer ahora porque estamos terminando el programa. Pero en Hebreos dice que es fornicario. O sea, eso es lo que hacen los fornicarios. Venden todo el futuro por un momento de satisfacción sexual. Ahora lo quiero. Son impetuosos. Adúlteros adúlteros y fornicarios tienen esta característica. Lo mismo que tenía Esaú a vender su primogenitura. No pensaba en el futuro, pensaba en el presente. Yo quiero comer ahora. Impetuoso. Bien, vamos a dejar a los demás para el siguiente programa. Infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y el último es lo que voy a enfatizar mucho. Tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Si quieres escuchar eso, esté seguro que escuches el siguiente programa, porque vamos a enfatizar esa parte especialmente. Pero bueno, por lo pronto, la Biblia dice, evite tales personas y que no seamos nosotros como ellos. ¿Verdad? En estos días, Dios quiere obrar con un pueblo que le ama a Él más que todas las cosas, que ama a su prójimo y que asimismo lo pone en tercer lugar. Después del amor a Dios, el amor al prójimo, entonces, bueno, no tengas cuidado porque todos tenemos amor propio. Aunque hay algunos engañadores que dicen que no. Todos amamos a nosotros mismos. No tenemos que pensar en eso. Tenemos que pensar en amar al prójimo y amar a Dios. Porque eso es lo que instruye la Biblia. Bueno, amigo, que Dios nos bendiga a ti y a mí en estos últimos días, ya que estamos rodeados de estas actitudes en el mundo de que estamos hablando, que estamos viviendo en los últimos tiempos. Cuando estas cosas, características que estamos enfatizando, son comunes, son universales, se lo practica y lo apoya con las enseñanzas, con su actitud. Bueno, es para avisarnos, ¿verdad? Este es el propósito. El cristiano debe saber estas cosas y debemos evitarlo en nuestras vidas. Os animo a eso y pido la bendición de Dios porque lo necesitamos mucho. Te digo, como estamos rodeados de estas características, es muy difícil guardarnos en la santidad. Así que Dios me ayuda a mí, que Dios te ayuda a ti, que vivamos como cristianos en esta edad perversa, en el nombre de Cristo, que Dios nos ayude. Bueno, hasta la próxima vez, entonces, seguiremos con estas características de la gente de los últimos tiempos. Es señal profética. La gente misma es una señal de los últimos tiempos. Hasta entonces.